La Asamblea busca mejorar su desgastada imagen y por eso este martes conformó un comité de ética que tiene como misión investigar las denuncias contra asambleístas que pudieran llegar a destitución. Por ejemplo, en caso de cobro de diezmos. Esta fue una de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas hace pocos meses. Colegas asambleístas, nosotros tenemos un reto. Es cambiar la imagen de la Asamblea Nacional. Creemos que no a todos lo podemos juzgar y sancionar por algunos irresponsables. Cada bloque propuso a uno de los miembros, 5 en total. Así, por Alianza País fue designada la asambleísta por Galápagos Brenda Flor. El Partido Social Cristiano postuló a Patricia Enríquez. El correísmo a Germuy Calle, quien tiene un pedido de destitución de Contraloría desde el año pasado. La bancada de Integración Nacional a Eddie Peñafiel y creo a Fernando Callejas, quien resalta la responsabilidad que tendrán. Actuaremos apegados a la ley y con absoluta seriedad y responsabilidad. Antes se conformaban comisiones multipartidistas diferentes por cada denuncia. El comité, en cambio, será permanente y sus integrantes tendrán un periodo de 2 años. Aunque en el caso de los designados, será hasta concluir el periodo, es decir, solo 6 meses. Hay gran expectativa entre sus colegas. Integridad en el desempeño de sus funciones. Inteligencia emocional en la toma de decisiones. Cuya actuación esté irrestrictamente apegada a la búsqueda de la verdad. Y aunque la Asamblea busca así la forma de levantar cabeza, el Consejo de Administración Legislativa aprobó que del 16 al 31 de diciembre tengan vacancia. Si bien la propia Constitución dispone aquello, no hay quien lo salve de las críticas.